El pueblo marinillo reconoce en su primera dama, Nireji Salazar, una persona emprendedora y que con su buena gestión ha aportado inmensamente al progreso y desarrollo del municipio. El día 5 de agosto, la comunidad agradecida se convocó en un hermoso homenaje donde se hizo público reconocimiento a tan grata personalidad. El acto se inició en el Consejo Municipal con un brindis y reconocimiento por parte de la entidad. Luego, acompañada por su esposo, el señor alcalde Dr. Francisco Ramírez, y en medio de una calle de honor, donde la presencia de los niños fue digna de resaltar, el homenaje se trasladó al Teatro Municipal, donde con mariachis y ramo de flores se dio fin a la actividad. Durante la celebración se observó masivo acompañamiento de personas que manifestaban su agradecimiento y admiración. Asistimos hoy al homenaje que Marinilla le brinda a la primera dama, Nireji Salazar. Es algo relevante que una mujer sea un apoyo tan grande para un alcalde como lo ha sido ella en estos 4 años. Con este tipo de acontecimientos quedamos comprometidos a trabajar día a día, más y más. He llevado momentos de felicidad a niños, niñas, adolescentes y tercera edad. A punto de finalizar el último año, como primera dama de nuestro municipio, mi mayor orgullo es poder dejar sembrada una semilla en nuestra sociedad para seguir trabajando mancomunadamente por nuestros niños y por nuestros abuelos. Pienso que hemos cumplido las metas trazadas en este cuatrenio, ya que es muy común recordar que alguien nos debe agradecimiento, pero es más común no pensar en quienes le debemos nuestra gratitud. Triste cosa es no tener amigos, pero más triste debe ser no tener enemigos. Porque quien enemigos no tenga, señal que no tiene, ni talento que haga sombra, ni valor que le teman, ni onda que le murmuren, ni bienes que le codicien, ni cosa buena que le envidien. Muchas gracias para todos y todas. Feliz, feliz. Me dieron ganas de llorar porque, o sea, siento tanta felicidad de eso tan hermoso que me han hecho. Le doy muchísimas gracias al pueblo marinillo. ¿Qué sigue ahora, Nireji? ¿Qué sigue? Terminemos este año con broche de oro, bien terminado, y hay que seguir trabajando, trabajando con la comunidad. Pues como usted me cuenta, la dama está aquí. Bienvenida, yo le digo, si me canto hoy aquí. La dama es importante, eso sí es la. ¿Cómo es esa vida familiar? Él muchas veces estaba en una reunión y yo le estaba cubriendo otra. Entonces, muchas veces estábamos juntos, como otras veces. Él en un lado, yo en el otro, pero siempre en lo mismo. Mire, hay muchas obras, demasiadas, sobre todo con el adulto mayor, con los niños. Eso lo reconoce el pueblo. Pero para usted, siempre habrá una obra más que fue más meritoria que todas. Usted, desde su concepto. O que la recordarán mucho por eso. Ay, con mis abuelitos y mis niños, pues para mí ha sido como lo primordial en estos 4 años. Nireji es la mujer más meritoria que tiene Marinilla en este momento. Es una mujer salida del esfuerzo, la constancia y el amor, que es el lema de nuestra institución. Ella es el referente, como su esposo, el mejor referente para la sociedad de Marinilla. Es merecido porque, entre otras cosas, no estamos acostumbrados a que las primeras damas participen en obras sociales.
Nosotros en estos 4 años realmente hemos recibido con mucha satisfacción la vinculación de ella con estos programas de puertas abiertas que manejamos nosotros en la tercera edad. Siempre ha estado en los sancochos, en las fiestas, en el día clásico del adulto mayor, en el mes de agosto. Ha estado hoy en todo y la hemos observado también en la fiesta de los niños. Usted sabe que los niños y la tercera edad se empieza y se termina. Entonces son 2 etapas muy importantes para que una calidad de mujer como estas esté vinculada. Entonces para nosotros sí, lo reconocemos con todo el corazón la vinculación que en estos 4 años ha tenido con estos programas nuestros. Sí, es un reconocimiento muy merecido porque es una mujer que ha trabajado mucho por este pueblo y por las causas sociales más vulnerables de Marinilla, como es la tercera edad, la discapacidad y la población en dificultades o en alto riesgo, como son la juventud que ha estado con problemas de drogadicción. Entonces es un reconocimiento que le hace toda Marinilla, muy merecido, no por hacer un acto que porque sí o que porque la esposa del alcalde, no, es una mujer que se ha ganado esto y que ha trabajado y va a trabajar muy duro por este pueblo. He merecido un 100%, la primera dama de aquí de Marinilla que ha trabajado en el pro de toda la comunidad y ha trabajado por los adultos mayores, por la niñez, por la juventud, por todos los marinillos. Que Dios la bendiga y la siga llenando de esa gracia tan grande que Dios le ha regalado, de ese carisma tan bello que tiene para con todos los humanos. Realmente sumamente merecido, la primera dama lo ha hecho con todos los honores y ha destacado por esa alta sensibilidad social que es tan importante un líder comunitario como ella, apoyando los proyectos, los planes, las necesidades de la gente, llevando mucho bienestar a todas las comunidades independientemente de sus necesidades. No, me siento contento que hoy un grupo de amigos liderados por José Arturo y apoyados por la administración municipal hayan hecho un reconocimiento a mi señora esposa. La verdad es que ella ha sido un punto importante en estos casi 4 años de gobierno. Le ha tocado sopesar momentos, alegrías, dificultades, pero definitivamente ella siempre ha estado ahí liderando los temas sociales, pero también dándonos ánimo para tener los resultados que tenemos para mostrarle al municipio de Marinilla. Ha sido tan fácil tocar a las puertas, ha sido como tocar a los corazones, porque es una mujer que genera todo tipo de sensación, de sensibilidad, de reconocimiento. El pueblo estaba ávido de llamar la atención con un tipo de eventos como estos, sobre todo porque es una mujer que está dejando huella, es una mujer que lo que aspiramos es que siga trabajando, pero también es un llamado para que las primeras damas sigan trabajando, que se posesionen de los cargos, que trabajen por las comunidades más necesitadas como Nireji lo ha hecho. Doña Nireji será recordada al finalizar esta administración como quizá la primera mujer en la historia del municipio que desempeña este cargo con admirable proyección y compromiso ciudadano. El proverbio dice que detrás de un hombre exitoso hay una mujer pujante y trabajadora. Este es el caso de la señora Nireji, quien participa de la aceptación con la que cuenta su esposo, el doctor Francisco Ramírez, cuya administración es altamente calificada por el pueblo marinillo.